Dos proyectos a los cuales les he llamado el Unicorn by Fell. Este es mi unicornio. Los moldes, como siempre, los puedes encontrar en mi página web, y este es el molde del unicorn gatito. Bien, lo que entonces vamos a necesitar es un pedazo de feltro blanco al cual nosotros vamos a calcar. Lo vamos a calcar el diseño y luego lo vamos a cortar. Bien, ahora que ya están cortados ambos, entonces vamos a iniciar a bordarlo. Yo he elegido el color verde coral, que es para el unicornio. He elegido el color blanco para el gatito, que será para el gatito, y como siempre el color negro, que es para la nariz y los ojitos, para bordarlo. Bien, entonces vamos a iniciar con el unicornio y seguimos con el gatito unicornio. Bien, entonces, primeramente yo les recomiendo que usen siempre dos agujas, así tienen una negra preparada y una del color del cual lo van a bordar en su contorno. Bien, entonces yo voy a iniciar con su carita y vamos a iniciar con sus ojitos. Entonces yo voy a hacerle una punta aquí para hacerle el bordado del ojito. Entonces, para las que no desean bordar y desean hacer solamente pegarle una perlita negra, también lo pueden hacer. Esto lo dejo libremente, como siempre. En este caso yo lo voy a bordar para que ustedes vean cómo está quedando su ojito, que también queda muy alegre y muy gracioso. Aquí vamos a seguir haciéndole una puntada más para hacerle más gracioso el ojito. Y bien, allí terminamos. Le damos una puntada aquí, que esto va a ser el interno, así es que no se deben preocupar porque no se va a ver nada. Aquí lo cortamos con una tijera y ya tenemos su ojito. Bien, ahora que ya está el ojito, entonces lo que vamos a necesitar es bordarlo en su contorno, dejando un espacio para bordarlo y rellenarlo. Bien, entonces vamos a unir nuestros dos pedazos. Voy a agarrar yo aquí unos alfileres para que no se muevan. Entonces ahora vamos a bordarlo en su contorno.
En este caso vamos a dejar abierta la parte de la cabecita. Bien, vamos a iniciar entonces a bordarlo por las patitas, metiendo siempre el nudo al interno. El bordado puede ser cualquier punto que ustedes desean. Yo lo voy a hacer este punto. Yo avanzo solamente unos cuantos puntos y luego, porque saben que el video tiene que ir veloz, entonces yo le voy a hacer al unicornio este punto. Ahora lo voy a bordar todo alrededor, llegando aquí, porque aquí le tengo que agregar la cola del unicornio que va en esta posición. Así. Bien, entonces, como ya he avanzado, como lo pueden ver, ahora vamos a agregarle su colita. Bien, vamos a seguir bordando. Y vamos a bordar con mucho cuidado la parte de la colita. Vamos a pasar por aquí la puntada. La otra puntadita. Para que se agarre bien la colita. Ahora sigo con mis puntadas, como lo he estado haciendo anteriormente. Aquí, ¿lo pueden ver? Como ya está quedando. Bien, cuando estén ya por llegar a la orejita, entonces van a tener que tener mucho cuidado porque le tenemos que agregar el cordón para colgarlo. En este caso yo voy a usar el cordón plateado. El dorado lo voy a usar para el gatito. Vamos a pasar aquí la orejita, igual como hemos hecho con la cola. Las puntadas en este sentido, no como las puntadas que hemos hecho aquí, sino vamos a hacerle las puntadas normales. Entonces ya cuando está en este nivel, vamos a agregarle lo que es el cordón plateado. Yo les recomiendo que hagan un nudo, porque así no se va a salir el cordón cuando lo cuelguen. Se va a sujetar más fuerte. Entonces, un pequeño nudo va a ser más fuerte cuando lo deseamos colgarlo. Bien, entonces hacemos nuevamente la puntada que hemos estado haciendo. Aquí y acá, con mucho cuidado con la orejita para no perderla. Estos detalles pequeñitos necesitan mucha paciencia. Pongan un poco de música, así como yo lo estoy poniendo de fondo, una música que les alegre o una música instrumental. Yo prefiero la música instrumental y siempre la acompaño con mi café, café caliente o té caliente. Siempre alegrándonos mientras trabajamos. Las manualidades es para esto. Cualquier hobby, arte, necesita ser alegre en armonía. Pero para esto debes hacerlo tú. La armonía. Entonces, ahora que ya está
en la mitad, vamos a poder entonces iniciar a rellenarlo. Bien, entonces vamos a agarrar un poco del relleno de muñeco. En el caso que tú no desees y desees usar algodón, también lo puedes usar. Yo uso siempre un bastoncito y lo voy ingresando. Este relleno es un poco, un poquito más problemático que el algodón. El algodón tiende a rellenarse más fácil. Bien, acá ya entró a la profundidad de las piernitas. Entonces ahora lo bajamos bien y lo volvemos a introducir bien, porque si no se vuelve a salir. Este relleno de muñeca es así, un poquito problemático. Bien, aquí lo bajamos bien para que entre bien, bien, bien por sus piernecitas, por las partes internas, que entre bien. Así, ¿ve? Ya está rellenándose. Y luego lo tenemos que hacer el relleno en la cabecita. Aquí. Aquí la cabecita, si lo podemos hacer bien con los dedos. Vamos a cortar otro pedacito más para meterle bien por los lados de las piernas. Voy a ir bajando, sujetando bien para que el relleno pueda ir hasta el fondo. Y bien, ahora entonces el relleno aquí sería en la otra pierna. Bien, entonces ahora voy a seguir cerrándolo. Ahora lo voy a cerrar. Y si necesita otro poquito de relleno, no se preocupen, porque lo pueden hacer cuando estén llegando por las piernas. Yo esto lo voy a cerrar porque lo deseo rellenar más la carita. Pero para esto tengo que cerrarlo. Bien. Entonces aquí ya lo están viendo. Entonces ahora lo que voy a hacer es meterle más en la carita. Ahora le vamos a meter un poquito más en las piernitas y así lo vamos a cerrar. Ya está aquí. Ahora lo vamos a cerrar toda esta parte de acá. Bien, ahora que ya hemos llegado a esta posición, ya le hemos bordado todo el contorno de aquí y todo el contorno de las piernitas, entonces aquí vamos a poder introducirle un poquito más de relleno a la piernita para que se le haga un poquito más gordita y esta parte de aquí del cuerpito. Entonces vamos a ponerle un poquito de relleno con la mano y nuevamente lo vamos a cerrar con nuestra puntada que hemos elegido. Ay, colocó. No es nada difícil. Para mí se me hace un poquito, no difícil, pero el trabajo de hacerlo de esta manera, para que tú puedas verlo. La posición mía no siempre es agradable, pero lo importante es que espero que puedas captar la idea. Bien, entonces, aquí está. Ya está tomando cuerpito. Vamos a agarrar un poquito más de relleno para ponerle en su piernecita, en el cuerpito, y así lo terminamos. Y luego, entonces empezamos lo más fácil, decorarlo.
darle vida, darle color. El unicornio es un animalito que brinda armonía, color, alegrías, y entonces debemos decorarlo como tal. Bien, entonces yo voy a terminar todo esto y bueno, empezamos entonces a decorarlo. Bien, entonces por último vamos a decorarlo. Aquí ya lo pueden ver que ya está bordado. Los puntos que le he hecho a todo el contorno. Aquí está el ojito. He cortado un pedazo de cartón glitter dorado que le voy a pegar ahora con la silicona caliente en la parte de su cuerno. Así. Y voy a hacerle un lazo con este cordón. Voy a ponerle los pompones al costado de esta forma. Le voy a poner para que le dé alegría. Entonces espero entonces que se caliente la silicona y lo voy a decorar. Para esto le voy a poner unas piedritas de perla en cada botón de esta decoración de feltro que le he cortado. Para que le dé una alegría, porque el unicornio es esto. Es alegría y colores, colores así cálidos, alegres. Vamos a ponerle aquí otra perlita más. Y la última perlita. Aquí. ¿Qué está quedando de este tipo de decoración, ¿no? Bien, ahora entonces que la silicona ya está un poco caliente, la toco, porque a veces no está caliente, se toma un poco de tiempo. Bien, voy a ponerle entonces un poco de silicona. Es preferible que usen silicona. Si van a usar la goma PVA, toma un poquito de tiempo para poderlo pegar. Sí, también lo pueden usar, pero toma un poco de tiempo. Bien, aquí ya lo ven, está dorado. Entonces ahora le voy a pegar lo que son las flores. Aquí la puntita lo voy a atacar bien. Bien, entonces ahora le voy a poner lo que son las flores en todo alrededor. Para la siguiente flor. La siguiente florcita de feltro. No se preocupen, la silicona siempre hace un poco de problemas en nuestras uñas. Le voy a poner uno acá atrás. Voy a atacar la estrellita coqueta en una de sus piernas para que la haga muy coqueta. Y ahora lo que vamos a hacerle es un lazo. Voy a desenchufar mi silicona porque si no se va a gastar. El lazo que no sea muy grande. Siempre midiendo. Yo no lo deseo muy grande. Bien, para terminar le voy a dar su rubor, como siempre. Toda coquetona. Acá atrás no le he hecho decoración porque el ojito no, solamente adelante.
Y bien, ya está terminado mi unicornio. Aquí te lo voy a mostrar mejor, más de cerca. Aquí. Y bien, vamos por el siguiente. Bien, entonces, para seguir, hacer el gatito unicornio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es bordarle lo que es la naricita y los ojitos. En este caso le voy a hacer la nariz. La nariz, si ustedes lo desean, lo pueden usar, lo pueden hacer más gordita, más chiquita. Pueden usar un pedazo de foamy, un pedazo de feltro negro. Digamos, es libre. Yo deseo bordarlo, deseo darle un toque especial. Creo que el bordado le da un toque más gracioso. Bien, allí está la nariz. Ahora le vamos a hacer los ojos. Aquí lo vamos a cerrar. Lo cerramos. Ahora hacemos los ojos. Hacemos el nudo. Ahora hacemos los ojitos. Dos puntitos. Los puntitos graciosos de este gatito traviesito. De este unicornio de gato. Aquí. No se preocupen si la aguja no le funciona bien. A veces en el feltro algunas agujas no trabajan bien. Ahí que está un ojo. Ahora le hacemos el otro. Rápidamente. Yo que voy con la canción del llanero solitario. Bien. Y hacemos el otro ojito. Siempre al mismo nivel. Pla. Allí vamos. Aquí está. Entonces lo rellenamos igual que el otro. Porque si no va a parecer que es un poco visco. O que está guiñando el ojo. Bien, entonces allí ya están viendo que ya está el ojo y la nariz. Bien, entonces ahora que ya le he hecho los ojitos y la nariz, ahora le voy a hacer los bigotitos también bordados. Si no te gusta bordarlo, puedes hacerlo con un marcador, pero es preferible que sea bordado. Ahora vamos a hacerle los bigotes. Los bigotes que sean graciosos, no muy grandes ni muy pequeñitos, pero sí desean, sí tienen que ser graciosos. Mi aguja no me ayuda mucho, un poco dura, quizás sea nueva. Y está, vamos a hacerle, vamos a pasarlo por aquí. Por aquí, por acá. Vamos a pasar bien por atrás para poder hacer el otro bigotito. Sí, te es un poco difícil hacerlo al ojo. Lo puedes hacer marcando con un lápiz. Puedes marcarlo con el lápiz y entonces y después bordarlo. Yo lo hago así al ojo. Y entonces aquí terminamos con el siguiente bigotito. Lo cerramos. Y ahora lo vamos a bordar como hemos hecho con nuestro unicornio anterior. Pero esta vez voy a usar el punto diferente para variarlo un poquito. Entonces ahora, ya que ya está mi gatito alegre y feliz, entonces ahora lo voy a poner aquí y voy a iniciar a bordarlo, pero lo voy a iniciar a bordar de aquí la cabecita
para poder rellenarlo. Como siempre, uso el hilo blanco. Entonces lo sujetamos con un alfiler. Aquí y acá. Pobre mi gatito. Quizás le duele. Bien, entonces vamos a iniciar a bordarlo. Yo voy a usar ahora este punto. Es un punto fácil, rápido y bien. Entonces, terminamos de bordarlo hasta el otro cuellito. Bien, entonces cuando ya hemos llegado al cuellito, entonces ahora lo vamos a rellenar. Así como lo hemos hecho anteriormente con el unicornio, esta vez lo vamos a hacer con el gatito. Vamos a quitarle el alfiler para poder rellenarlo. Este de aquí puede entrar el dedo. En el caso que no entre en el tuyo, podemos usar una pinza. Voy a usar la pinza al contrario. Eco. Para poder rellenar bien toda la parte de sus piernecitas. Entonces ahora vamos a ponerle aquí en la parte del cuello y lo vamos a seguir rellenando. Ahora que ya hemos llegado al cuello con el relleno, entonces seguimos cerrándolo. Lo cerramos hasta llegar a sus orejas, porque tenemos que ponerle el cordón para colgarlo, así como hemos hecho con nuestro unicornio anterior. Voy a sujetarme con el alfiler para que no salga chueco. Es mucho mejor. Entonces seguimos bordándolo hasta llegar hasta las orejitas, porque aquí en el cuernito saben de que tenemos que ponerle la decoración brillante y el cordón. Como siempre, le hacemos un nudo para que se sujete bien al momento que ustedes lo cuelguen, no se caiga. Es necesario que le hagan el nudo. Oh, 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 oh. Sí, es un poco difícil. Un poco difícil, pero nada difícil. No nos puede ganar. Bien. Oh, ve. Hay que sonreírle, hay que sonreírle. Ve que este cordón dorado es terrible. Bien, entonces ahora que ya está el nudo, lo ponemos aquí y lo terminamos. Entonces ya estamos llegando a la parte del cuerno. Ya le he puesto el cordón y entonces lo cierro ahora. Siempre sujetando bien para que no se salga nuestra cuerda. Entonces ahora llegamos hasta la otra orejita para luego terminar de rellenarlo. Rellenarlo bien su carita del gatito unicornio. Y así de un poco de alegría. Deben colgarlo en el dormitorio de los niños, para ti, para llevarlo en tu bolsa, ponerlo en tu escritorio. Es libre. Entonces aquí ahora lo vamos a rellenar más, con más relleno. Tengo un poquito más de rellenito para hacerle la cara más gordita. Así le hace más graciosa los cachetitos del gatito. Luego lo cerramos nuevamente y lo cerramos
todo el contorno para que quede bien rellenito. Bien, entonces igualmente vamos a decorarlo igual como hemos hecho anteriormente. Rápidamente vamos a agarrar dos lentejuelas que son de perlita para ponerle en la rosita. Y aquí la otra perlita, ponerle en la otra rosita. Y yo he elegido una lentejuela de madera color azul. Y le voy a pegar aquí en el centro para que se vea una rosa más coqueta. Bien, esto entonces con la silicona caliente lo voy a pegar. La rosa, como siempre, van cerca al cuerno y vamos a decorarla de esta forma. La otra rosita igualmente. Yo aquí que esto se pega un poquito porque saben que la silicona con nuestras uñas no van. Pero vamos dándole allí la gracia. Ahora le vamos a poner la rosita coqueta en la parte de su piernita, así como le hemos hecho también con el unicornio. Y por último le voy a poner este lazo. No lo voy a hacer de cuerda como lo hice con el anterior. A este le voy a hacer un lacito de esta forma. Y entonces ya mi unicornio está terminado. Espero te haya gustado. Y muchas gracias por seguirme. A la próxima. Chao. Y aquí te lo dejo de cerca para que lo puedas ver. Mira lo que hermosos están. El gatito, todo bien coqueto, y el unicornio. Bien, gracias por verme. Chao.